Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Leo Méndez y el día de hoy tengo un nuevo video. Tengo en la mesa de prueba el Volca Kick, una interesante adición a la familia de las Volcas que se dedica en específico a diseñar una de las partes más importantes de la música electrónica. Estoy hablando del bombo. Así que acompáñenme a ver el siguiente video. Si esta es la primera vez que visitas el canal, no olvides suscribirte ya que continuamente comparto tips, trucos y reseñas de sintetizadores y tecnología musical. Seguramente te ha pasado como a mí que pasas toda una tarde buscando el kick perfecto para el track que estás haciendo y estás scrolleando entre miles de samples y nada más no encuentras el que querías. Lo interesante de tener un Volca Kick es que es una herramienta dedicada de un sintetizador analógico que te permite, mediante las herramientas que tiene en el panel, diseñar el click perfecto para cada una de esas veces, así que es casi que inagotable este Volca Kick. Vamos a hablar un poco de qué se trata, cuál es su inspiración, así que sin más, vamos a empezar. Regularmente, en los tracks enfocados en la pista de baile, es la parte grave la que se encarga de dar ritmo y solidez al track. Además, en muchos géneros podríamos decir que es la voz, que aunque no se escucha, ciertamente se siente y es lo que hace que la pista de baile se mueva o no. Este Volca Kick es una herramienta de diseño de bombos, pero lo más interesante es que está basado en una de las partes más importantes del legado y de la historia de los sintetizadores Korg. Estoy hablando del filtro resonante del MS-20. El filtro resonante del MS-20 tiene un contenido armónico muy interesante, por lo cual este Volca Kick se me hace una herramienta perfecta para el diseño sonoro, no solo de bombos, sino también de otras cosas que veremos un poquito más adelante en este video. Para generar un kick debemos de modular de manera súbita y mediante un envolvente la altura tonal de un oscilador. Regularmente se elige el oscilador con base al contenido armónico. En el caso de los bombos, una sinusoide nos viene perfecto. Pero lo que sorprende en este Volca Kick es que este tono se genera a partir de la resonancia del filtro clásico del MS-20. En el panel podemos ver tres controles centrales: pitch, bend y time. El pitch controla la altura tonal del oscilador generado por la resonancia del filtro del MS-20. Bend es la profundidad del generador de envolventes. Y time controla el tiempo de este envolvente. Además de tener este increíble resonador, cuenta con otras dos perillas que le otorgan mucho carácter a nuestro Volca Kick. La sección de drive agrega distorsión o contenido armónico a nuestro sonido, pero lo más interesante es que también está basado en la primera versión del icónico filtro del MS-20, por lo cual contamos con una vasta herencia del icónico MS-20 en esta máquina bastante asequible y muy portátil. La perilla tone funciona como un low pass filter controlando las frecuencias agudas. Si queremos agregar click a la parte inicial de nuestro bombo, contamos con una sección que se llama pulse y tiene dos perillas, color y level. La sección de amplificación es bastante sencilla, cuenta con dos parámetros, ataque y decay, y es gracias al decay que nos permite esta máquina no solo hacer bombos, sino también hacer poderosos bajos. Gracias a que tenemos un buen tiempo de decay y a otros parámetros como el slide y también el bend reverse, nos permite generar bajos y movimientos más interesantes que no necesariamente son propios de un kick. Las perillas de acento, swing, tempo y volumen se explican por sí solas y en conjunto serían todas las herramientas que tenemos para diseñar nuestros bajos o bombos.
Y además de todo esto, contamos con un secuenciador de hasta 16 pasos. Gracias a la sección de Active Step, podemos quitar algunos pasos de nuestra secuencia y de esa forma darle un poco más de dinámica a nuestro groove. En la sección de Accent podemos darle un poco más de punch a ciertos pasos en específico en la secuencia y esto suma también a la dinámica general de nuestro ritmo. Por último, tenemos un modo que se llama Touch FX que nos permite jamear de manera más interesante con la máquina. Podemos acceder de manera fácil y con un solo botón a algunas secciones como por ejemplo multiplicaciones o divisiones del tiempo, también cambios de octava, cambios de bend y todo ese tipo de cosas aderezan el sonido. Lo mejor de esto es que lo podríamos hacer también con Function, pero gracias a que estamos en Touch FX, solo con un dedo podemos acceder a todos estos parámetros, por lo cual se pone más divertido y te puedes enfocar a mover las perillas mientras estás tocando. Como ya es costumbre en la línea Volca, el Volca aquí cuenta con Motion Sequence. El Motion Sequence nos permite capturar los movimientos de nuestras perillas y almacenarlos en nuestro patrón. De esta forma podríamos tocar de manera tónica y por primera vez el filtro resonante del MS-20, generando también así bajos, líneas melódicas y cosas que no esperabas de una máquina que se encarga de solo hacer bombos. Y ahora tenemos en nuestra mesa el Launchpad Pro de Novation para controlar las notas de nuestro Volca Kick. Voy a apagar esta luz para que puedan ver mejor el secuenciador. En mi opinión, este Volca Kick está bastante interesante porque es un pequeño sintetizador analógico que además es asequible y portátil. Por si esto fuera poco, no es solo una herramienta para crear kicks, puedes crear bajos, percusiones, leads y esto es todavía mucho mejor. Recordemos que no es un sintetizador regular, es decir, no tiene la estructura de amplificación, filtro, etcétera, etcétera, por lo cual el sonido puede ser un poco más exploratorio. Pero por supuesto, si lo controlas como vimos en este video, puedes sacarle mucho, mucho jugo y además suena muy bien y está bastante, bastante poderoso. En otro punto de vista, en definitiva no lo hubiera llamado Volca Kick, le hubiera titulado Volca Punch o algo así, porque esta máquina ciertamente es mucho más que una máquina de bombos y de esta forma le hubiera llamado a distintos públicos. Y
como siempre, si te gustó este video, no olvides suscribirte, ya que continuamente comparto tips, trucos y reseñas de sintetizadores y tecnología musical. Además, no olvides dejar tus mensajes en la sección de comentarios. Yo soy Leo Méndez y nos vemos a la próxima. Si te lo pones así, es como el que tiene en el pecho Darth Vader, ¿no?